nombre es José Esteban Castro. Yo soy profesor emérito de la Universidad de Newcastle en Inglaterra, en Sociología. Y actualmente estoy en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET, como investigador principal. Y coordino la red Waterlab Oasis. La red es una red de investigadores, pero que trabaja también con personas interesadas en los temas del agua, de la política, de la gestión del agua, que trabajan en el sector público, en organismos reguladores, en empresas de agua y saneamiento, y también personal de ONGs, de movimientos sociales, de organizaciones comunitarias. Entonces es una red que tiene una fuerte base científica, con muchas universidades que son miembros, pero también tiene personal también de organizaciones sociales. Tratamos de que no se reduzca a lo universitario, ¿no? Creo que hay una influencia de la red en términos de la formación no solo de estudiantes, que tenemos muchos en todos estos países, sino también de personal que está en el Estado o en empresas comunitarias o en organismos comunitarios que pueden participar con nosotros. Entonces creo que estamos contribuyendo a la formación de personas que están comprometidas con estos conflictos y que a veces necesitan más conocimiento, porque a veces los conflictos llevan a confrontaciones que son estériles por la falta de conocimiento. Entonces nosotros creo que tratamos de ayudar a racionalizar esas luchas, tratando de ayudarlos e incorporarlos en la producción de conocimiento, para que se sientan parte y vean la importancia del conocimiento para las luchas que son legítimas, ¿no? Sí, venimos de muchos países, estamos muy contentos de estar aquí en Costa Rica. Efectivamente, todas nuestras áreas temáticas van a estar presentes con sesiones, tenemos sesiones plenarias donde se van a tocar algunos de estos temas, pero efectivamente tenemos colegas que han venido de Brasil para tratar cuestiones, por ejemplo, el impacto de las obras hidroeléctricas en el Amazonas sobre comunidades indígenas. Tenemos colegas de Chile que están tratando temas similares. Tenemos colegas de Argentina que están también tratando temas como el impacto en la salud de poblaciones indígenas, obras conectadas con el modelo de desarrollo. Tenemos colegas de Colombia que están trabajando el tema de agua y salud, por ejemplo, el tema de los microcontaminantes y sus impactos sobre la salud humana. Colegas de México, justamente del área de agua y desastres, que estarán tratando estos temas, cuestiones de la región. Y el área 3, que coordino yo y en la que tiene una fuerte participación la Internacional de Servicios Públicos, que trata el tema de los servicios públicos, el tema de agua y saneamiento en particular. Ahí vamos a tener varios talleres y sesiones de planeamiento estratégico de acciones. Así que sí, tenemos personas de alrededor de 13 países vinieron a Costa Rica para participar en nuestra reunión. Entonces, lo que hemos decidido abordar en la reunión aquí tiene que ver con problemas regionales que en realidad están en toda América Latina y en otros países, que es el tema de la relación entre agua y poder, el tema de la violencia ejercida contra las poblaciones que resisten, por ejemplo, la expropiación de sus tierras, de sus aguas, o la contaminación de sus aguas, o la privatización de los servicios públicos basados en el agua. Entonces hemos titulado esta reunión Agua, Poder y el tema de la violencia en la región. Y la hemos dedicado a lo que podemos llamar en realidad los mártires de este tema. Hay muchos asesinatos de líderes que están protegiendo acuíferos o ríos y no son protegidos por el Estado. Entonces decidimos usar la reunión para dar visibilidad a ese problema y tratar de que se haga incidencia, obligar a que se tome conciencia de este tema. Ahora, las reuniones que vamos a tener durante toda la semana no todas tratan este tema directamente, ese es el marco general. Dentro de la reunión hay muchos temas, desde agua y salud hasta agua y servicios públicos, agua y desastres y otros temas. Yo creo que todos los países tienen en un grado u otro graves problemas de este tipo. A veces eso no es evidente o se oculta, pero en toda la región hay conflictos en relación al agua por uno u otro de estos temas.
En algunos países es más característico problemas causados por la minería, porque hay países muy intensivos de minería, Perú, por ejemplo, ¿no? Y otros. En otros quizás es más notorio el tema de la contaminación por agroquímicos, aunque también afecta a casi todos los países, en algunos es muy notorio. Y también tenemos el tema de grandes desastres, como han acontecido, por ejemplo, también en Perú hace poco, pocos días en realidad. Ahora en Argentina hay grandes desastres por inundaciones, Centroamérica lo suele tener con frecuencia. Entonces, las razones de estos conflictos son numerosas y diversas. Yo creo que no hay país que se pueda excluir de la lista. Ahora, yo no hablaría de guerras, porque eso puede llevarnos a otro tema que para mí puede distraernos. Por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna guerra, y por ahora no creo que vamos a tener guerras en América Latina. Pero tenemos conflictos gravísimos, cuyas consecuencias pueden ser tan graves como las de una guerra o peores, porque son de largo plazo. Por ejemplo, yo recuerdo que El Salvador tiene casi el total de su agua superficial contaminada. Yo participé en reuniones allí y no consiguen pasar una ley de aguas para proteger los recursos. Eso es un problema, tan grave como una guerra en su consecuencia. O lo que estamos haciendo en permitir la contaminación del agua con agroquímicos o con la minería que usa cianuro y otros componentes que están causando graves problemas. Entonces no necesitamos una guerra para tener conflictos y luchas en la que hay gente que muere, y no es entre países, es al interior de nuestros países. Cuando hablamos de educación, muchas veces se piensa que hay que educar a los pobres, a las comunidades, ¿eh? En realidad hay que educar a las élites o reeducarlas. Este tema del agua, si hay un problema grave, es que los gobiernos, las élites empresariales y incluso las élites intelectuales no prestan suficiente atención. Si no, no tendríamos los problemas con la gravedad y la intensidad con las que los tenemos. Yo recientemente estuve en Paraguay, por ejemplo, y me mostraban un puerto cerealero que acaban de construir a pocos metros río arriba de la toma de agua de la ciudad de Asunción, con una potencial consecuencia para la ciudad de Asunción. Eso pasa en muchos de nuestros países. ¿Cómo puede ser que un gobierno, que élites empresariales puedan hacer algo así, que no haya oportunidad para la población de opinar y de frenar algunas de estas cuestiones que son graves para todos, en realidad, porque al final todos viven en la ciudad? Entonces la educación es fundamental, y el papel del Estado. Yo creo que tenemos en América Latina un grave problema que ahora vuelve con fuerza con gobiernos de carácter neoliberal que se están reinstalando, que piensan que el mercado lo va a resolver todo y que hay que dejar que el mercado se autorregule, lo cual ya sabemos desde hace mucho no es así. Por ejemplo, no es así en Europa ni en Estados Unidos. Eso no se discute aquí en América Latina. Se nos vende que tenemos que parecernos a Europa y a Estados Unidos y modernizarnos. Pues allá hay mucha regulación. En Europa particularmente hay unas regulaciones estrictas sobre estos temas que nosotros ni soñamos tener por el momento. Entonces yo creo que el tema del papel del Estado en generar políticas públicas que protejan a los recursos y sobre todo a los seres humanos y a los seres vivos es algo urgente, y salvo algún buen ejemplo que hay, estamos muy retrasados en eso. Hay varias preguntas que nos tenemos que formular en relación al papel del Estado y de los gobiernos que ocupan el papel cada tanto y van circulando. Yo creo que podemos afirmar que la tendencia general es a que el Estado promocione sobre todo un modelo que prioriza la acumulación privada de ganancia, incluyendo la gestión del agua, por sobre, por ejemplo, la necesidad de tener políticas públicas que aseguren la salud pública, la salud ambiental y la redistribución social de la riqueza hídrica también, no solo la riqueza en general, pero también la hídrica. Entonces los gobiernos están subordinados a un modelo de desarrollo que lo que promueve es la ganancia privada, a veces por encima de los intereses de la ciudadanía. Con mucha frecuencia es así.
Eso hay que cambiarlo. Pero sí, no se puede cambiar sin educación, porque la gente vota a esos mismos gobiernos. Entonces es claro que hay una conjugación de educación de las élites, educación de la población y también la necesidad de democratizar al Estado y también la gestión pública del agua. Países que lograron, que por ejemplo, que todo ciudadano en su país tenga acceso al agua, pensemos en Europa, por ejemplo, o en el propio Estados Unidos, que lo lograron en algún momento del siglo XX, lo hicieron porque entendieron que esos servicios no podían ser privados, no podían estar en manos privadas. Originalmente lo estaban y dijeron, eso no puede ser así. Incluso empresarios, el mundo empresarial o parte de él, aceptó eso desde inicios del siglo XIX. Entonces se aceptó que el Estado se tenía que hacer cargo. Y así es como se logró resolver el problema en Europa, Francia, Inglaterra. Aquí nos venden lo contrario, que para resolver el problema hay que privatizar. En realidad, la privatización no ha resuelto el problema en ningún lugar del planeta. Eso es evidente, tenemos muchos estudios. Y en muchos casos la ha empeorado la situación, por muchas razones. Desde corrupción público-privada, que es muy frecuente, tenemos mucha evidencia. Aumento de tarifas que afecta a los pobres, en general a las empresas privadas por obvias razones no les interesa ir a donde hay pobres porque no son un buen negocio en general, les interesan las partes rentables de las ciudades, entonces eso no les sirve a un país que quiere universalizar con justicia social, con justicia ambiental, con igualdad como el objetivo. Entonces la privatización es un fracaso como política pública. Ahora, sabemos que las empresas públicas muchas veces no han trabajado bien, también son corruptas, tienen problemas. El problema entonces no es que para resolverlo haya que privatizarlas. Lo que hay que hacer es democratizar a las empresas públicas, obligarlas a cumplir su objetivo social, mejorarlas, y hay que invertir mucho para que eso ocurra. Para tener la gente en esas empresas públicas que haga un buen trabajo. Hace falta invertir, pagar buenos salarios y evitar la privatización, que es un error.